Hello, good evening. Hello, teacher, good evening. Good evening. Hello, Wendy. Hello, teacher. Rafael, Antonio Alexander, Susana. Ok, tiene problemas Carla María Ramírez, ok. Good evening, perdón, teacher. Ah, ok. Good evening, teacher. Good evening, welcome. Good evening, teacher. Good evening, sir. Welcome, Christian. Thank you. Rafael. Thank you, teacher. Le oí entrecortado, Rafael. Vuélvame a hablar para estar seguro que su micrófono funciona a la perfección. Hello. Ok, ahí estamos. Por ahí estamos. Carla María Ramírez, quería informar que Sonia Hernández se retira. Se le complicó la cirugía. ¡Wow! ¿Cuánto lo sentimos? Good evening. Good evening, Mauricio. Ok, we are waiting. Estamos en espera de que lleguen los demás para poder dar inicio a la clase del día de hoy. Voy a ir colocando por ahí. El tema de la clase de hoy. Para que vayamos entrando en contexto. Ahí está. Simple present, affirmative and negative statement. That is the class for today. That is the topic. And we are ready to start now. Pero antes, déjenme revisar. Alguien está escribiendo al chat. No sé qué decían. Ok, siguen llegando, eso es bueno. Bueno, hemos finalizado una semana. Ya si hicieron sus tareas, ya tienen que tener su primera nota.
si no han completado, entonces todavía no podemos saber, pero decirles que el día de hoy damos inicio a la segunda semana. Good evening, Silvia. So I need that you pay attention about the new topic that we are going to study today. Previous to start the class, I sent you a list of occupations in your WhatsApp group. Justo unos minutos antes de iniciar, les envié un listado de 25 profesiones en su grupo de WhatsApp. Espero ya las haya revisado. Si no las ha visto, por ahí se las he dejado. You can take a look at it if you want. Todos lo vieron, ¿cierto? Yes or no? Yes, yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Perfecto. Les iba a dejar una grande, pero después dije, no, mejor les voy a dejar esta más corta, porque la otra que les quería compartir tiene 450 nombres de profesiones. Entonces les iba a costar mucho, esa se la puedo compartir luego, para que aumenten. Okay, let us start now. I have 14. I got 14. I'm going to check up the attendance now. Voy a checar la asistencia ahorita porque después se me olvida cuando ya comienzo el tema. Me centro más en el tema. Y entonces se nos escapa. Por lo tanto, lo voy a hacer ahorita. Comienzo con Adonai Ernesto. Adonai Ernesto. Are you here? No. No. Bueno, pronto llegará. Antonio Alexander. Present, teacher. Welcome, sir. Thank you. Christian Andre. Present, teacher. Okay. Eduardo Alexander. Now here. Eric Gerardo. Present, teacher. Okay. Griselda Jacqueline. Present, teacher. Okay. Javier Ernesto. Present, teacher. Okay. Jackson Gerardo. Not here. Present. Carla María Ramírez. Okay, okay. Carla Yamilet. Present, teacher. Okay. Catherine Bridget. Present, teacher. Okay. Mauricio Enrique Solórzano. Not here, not here. Paola Abigail García. Rafael Alejandro. Perdón, tenía
Teacher, perdón, tenía mala conexión. Creo que ya me pasó lista. Soy Mauricio Solórzano. Ok, permítame. Sí, pues es correcto. Mauricio. Ok, present. Ok, thank you. A Rafael Alejandro. Present, teacher. Ok. Silvia Estela. Silvia. Present, teacher. Ahí está Silvia, ahí está Silvia. Bueno, Sonia no está. Susana Yamile. Present, teacher. Ok. ¿Quién más? Vanessa Victoria. Present, teacher. Ahí está Victoria. Wendy Abigail. Present, teacher. Ok. Xiomara Guadalupe. Xiomara Guadalupe. No. No está. No está. Okay, welcome back. We are going to start now the topic. For today, I already show you what is the topic. And I'm going to show you again in order that we can start talking about it. Okay, let's do it now. Here we go. Y como dijo que aquí vamos. Is this one a stupid one? Okay, I already showed you the topic, the simple present affirmative and negative statements. But before to talk about the topic, we need to do something now in order to get familiar with the language. I'm going to read this. This is a tongue twister like the one that we have yesterday. I would like that you practice. I'm going to read it twice or three times. A good cook could cook as much cookies as a good good cook could cook cookies. In a slowly way. Más despacio. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, ¿quién se atreve a leérmelo? A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. Okay, Silvia Estela. A good cook could cook as much cookies as good cook who could cook cookies. Okay, Wendy. Wendy, su micrófono. A good cook. Cook as much cookies. Continue. Hello? Continue. As a good cook who could cook cookies. Wendy. Wendy. As a good cook. No sé si se le está congelando por la señal. Más creo que quizás es la señal. Wendy, vamos a darle paso a Eric y luego si ya tiene buena recepción, le doy paso. Sí, porque se nos congela la imagen. Eric, adelante. A good cook, cook as much cookies as good cook, cookies.
Okay. Intentémoslo de nuevo, Wendy. A good cook as much cookies as a good. Cool cook cookies. Okay. Remember that right here it's saying good. This is cook. Cook. And right here is cool. Cool. La L no suena. Y termina el sonido de cool. Y aquí es cook. Cook. Cookies. Good. Cook. Cool. Cook. Cookies. Ahí está la clave. Mauricio. A good cook could cook as much cookies as good cook could cook cookies. Ok, solo aquí. As a good. As a good. As good. Ok. Thank you. Ok, you're welcome, sir. Okay. Anybody else? Somebody else? Somebody else? Okay. Bueno, ya. Pasemos a la siguiente entonces. Como veo que no hay mucha participación, entonces hoy no me voy a gastar mucho tiempo. Okay, let's start. Brainstorm about job position as your workplace and say three activities you do there. Brainstorm about job position at your workplace. Crear una lluvia de ideas sobre posiciones de trabajo en su lugar donde usted trabaja y diga tres actividades que usted hace ahí. Try to remember. And have to do with the list that I send you. Previous to the class. Por ahí en la lista que les envié van a encontrar algunos que tal vez no encuentran cómo decirlos. Ahí en la lista se los envié. Brainstorm about job position as your workplace and say three activities you do there. Ahí está. Okay, I'm still waiting. I'm going to stop chatting. Vean, se lo voy a explicar así en español. Lo que quiero es que me mencionen algunas profesiones que se encuentran en sus lugares donde trabajan y tres actividades que esas personas hacen. But in English, so square has to do in English. And try to remember all the names of the profession that you have around you in your company. Si las tiene, me levanta su manito ahí en, con el icono, por favor, en las reactions. Then we can start sharing ideas. Para que avancemos en tiempo. Teacher, una consulta ahí, si no está la profesión de uno ahí. En el listado que usted envió. Ah, en el que yo les envié. Ahí el detail. Bueno, ahí lo que puede hacer es trate de mencionar al menos los dos o tres profesiones que usted se acuerde.
y ya luego veremos cómo les hago llegar otra lista. Porque ahí más que todo van encaminadas a la parte administrativa. But I don't know, the fields where you are working now maybe are different. Posiblemente en los campos que ustedes están sean diferentes. Pero déjenme hacer algo más. ¿En qué área se desempeña usted? Ingeniero agrónomo. O sea, nosotros más que todo visitamos fincas cafetaleras, damos asistencias técnicas, capacitaciones. Ok, that means that you are an agronomist. Ok. Bueno, pero también nos debe mencionar al menos dos o tres, además de agrónomos, deben de haber más personas ahí, no sé, gerentes, secretarias. Ah, ok. O sea, del ámbito del área donde nosotros, valga la redundancia, no es específicamente lo que yo haga. No necesariamente. Usted lo que me va a mencionar es su entorno, tres profesiones, tres actividades que esas personas realicen. Ok. Por ahí les he compartido otras, algunas, si no les tienen alguna idea, luego las pueden buscar en sus diccionarios. En la última lista que les envío es sobre marketing, job title. We have marketing specialist, marketing manager, marketing director, graphic designer, marketing research analyst, marketing communication manager, marketing consultant, products manager, public relations, social media assistant, brand manager, CEO manager, content marketing manager, copyright, media buyer, and so on. Eso tiene que ver más que todo con la parte de marketing. Ahí tenemos Digital Marketing Manager, E-Commerce Marketing Specialist, Brand Strategist, Vice President of Marketing, Media Relations Coordinator. Algunos de esos les van a servir. Como dije, no les quise compartir una lista demasiado grande porque se iba a ser como difícil de poder estar buscando. Pero al menos hablemos de las que ya conocen ustedes. De la gente que tenemos ahí cerca. But I need that you try to tell me something related with that. Pero yo necesito que usted trate de decirme qué profesiones son las que hay ahí, qué actividades hacen. De esa manera vamos a interactuar y entrar en detalle, pero necesitamos hacerlo rápido. Ok, I'm waiting. Sigo esperando o voy a tener que preguntar así en forma más directa. Solo se las mencionamos. Ah, ya levantaron la mano ahí. Okay. Bueno, hay algunas, esas que les he estado compartiendo. Son como las más comunes en las partes de las empresas y son las que más ustedes van a las que van a ver durante los módulos en el inglés para el trabajo, ¿no? Entonces yo les suplico que si las pueden sacar de ahí, pasarlas a algo, yo sé que eso les va a servir. Les digo porque yo he trabajado en los niveles intermedios avanzados y ya a ese nivel se ven todo ese tipo de, y todos los CEO, porque hay muchos. Ok, Rafael Alejandro, me dice, por favor. Micrófono, Rafael, por favor. Your microphone is off. Okay. Okay, okay. In my organization, there are CEO,
and CEO, an accountant administrative, and there are collectors, etc. Okay. And what about the three activities that one of them does? ¿Podría mencionarme por lo menos tres actividades que uno de ellos realice? Uno en el... Okay. The CEO is the general manager in the organization. He controls over activity in the institution, and he he the boss. Okay, he's the boss. Okay, thank you. Wendy, are you going? Sí, las tres profesiones serían therapist, okay, what else? Nurse, nurse y nurse. Hello. Yes, I'm here. I'm here. I'm here. I'm listening to you. Me estoy oyendo. Adelante. Therapist y administrativo, no sé cómo se dice, asistente administrativo. Ah, por ahí se lo envía en la lista, creo. Es que sí sé cómo. Administrative assistant. ¿Cómo se que dice? Okay. Y... entre las actividades como terapia individual, no sé, como terapias individuales. Individual therapies. Ajá. Ser un placement, que yo lo busqué como colocación, como eso. No sé si es mi internet, pero lo estoy viendo entre. Pero, y eso. Okay. Hello. Hola, hola, hola. Por rato se nos va la señal, no sé por qué. ¿Y ahora? Okay, ahora sí, 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 se le oye mejor. Entonces, como no sé si se dice ser un placement como colocación de suero. Yeah, it's not a specific activity, right? Es una actividad específica de una enfermera. Of like a putting injection, to put different kinds of medicines and something like that. Okay. Okay. Y como el cuidado de pacientes, no sé cómo se dice tampoco en inglés. Okay, I'm going to share with you, voy a compartir con usted, me recuerda, me escribe, si tiene tiempo mañana, tengo un vocabulario relacionado a medicina, eso le va a ayudar mucho, pero me recuerda hoy. Okay. Uh-huh. Mauricio Solórzano. Okay, receptionist, answering the phone, delivering checks, customer service, human resource, selection and hiring of employees, by salaries, quality control coordinate audit and recommendation to client. Okay. Okay, thank you. ¿Alguien más? Hello.
Silvia. Y luego Susana. Teacher, in my work, the person, the activity work is the receptionist, secretary, mechanic, y I don't know the tornero. Okay. The reception, the petition, the personal, y customer service. Teacher, ¿cómo se dice factura? Porque ella factura. It's the billing process. Ah, pues the billing process. The billing process. Ella es la que hace las facturaciones. Ajá. The bill and present. Ok. ¿Does it? Ok, thank you. Somebody else? ¿Alguien más? Teacher. Porque trabaja en los grupos y me dijera hacer su trabajo. Ok, estaba pendiente. ¿Quién estaba pendiente? Teacher. Ok, permítame, Javier. Mencioné a alguien. Creo que era Susana. Sí, teacher. Ok, y luego Griselda, luego Catherine y luego Javier, para que vayamos en orden. Okay. Ok, Susan. Office Manager, Quality Control Coordinator. Ok. No sé cómo se dice ejecutivo, es como gerente ejecutivo, es chief, se pronuncia. Chief Manager, could be Chief Manager. Chief Executive Office. Ok. Y ahí los demás ya los mencionó Rafa. Mi compañero de trabajo. Ah, ok. Le ganó Rafa. Sí. Ok, perfecto. Griselda Alfaro. Hello, teacher. The activities, business manager, account executive, administrative specialty. Las funciones, customer support, the billing process, y document review. Okay, checking all the documentation. Okay. Thank you, Catherine. Supervisor, chief manager, assistant, quality control, mechanic y human ¿cómo se dice recursos, profe? Human resources. Human resources. Yes, human resources. Okay. Solo esas. Okay, thank you. Teníamos después de usted a Javier, creo. Para luego pasar con Eric. Hello, teacher. The three position is the first sales executive, the second custom analyst, and receptionist. Okay. Okay, thank you. Antonio, sí, ya le hice un mensaje a Antonio. Ok, me quedé con quién, déjeme ver, ya tenía Eric, y después Carla. Hola. Go ahead, sir.
Eric. My work is a customer service and coordinator. Sí. Coordinator. Okay. Se trabó. Hola, hola. Sí, ahí está bien. ¿Cómo se dice? Operaciones logísticas. This is logistic operation. Se me traba el inter. Sí, eso veo que tiene baja su señal. Supervisor. Supervisor. Sí. Solo eso. Okay. Okay, thank you, Carla. Repite, por favor, que le oí entrecortado. Operario de producción. It is production. Let me see the word. It is production crew. This is one of the words. No escuché bien. Production crew. Bueno. Okay, continue. Mechanic. Mechanic. Supervisor. Okay. Assistant production. Okay, thank you. Okay, we are going, thank you very much. I'm going to continue. I need to show the presentation that I have here. We already did this. Let us continue with the next one because of the time. Hold on a second. Okay, in the next exercise, this is number two. Es el ejercicio número dos. Dice, listen to your teacher read the following job position, then match them with the activities they prefer. That means that I'm going to read it for you. Okay, we have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. I'm going to repeat again. Voy a leerlo una vez más. Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. You need to look the definition of each word. Usted lo que va a hacer es buscar la definición de cada uno de estos conceptos que yo he dicho ahí. For example, number one, say, keep track of the financial account of companies. ¿Cuál será? Number two, help people and businesses manage their finances. Number three, know the policies and regulations involved in the management of employees. Number four, create and advertise the company over the social media. Number five, help people and companies gain financial loss and manage risk. And number six, design and develop different softwares. Okay, I'm going to give you time in order that you can resolve this.
So please try to make a screenshot in order that you can resolve in your notebook. Hagan un screenshot y les voy a dar tiempo para que puedan resolver y luego vamos a comparar a ver si estamos bien. Do it now, please. Do it, do it, do it. Okay, espero que hayan hecho el screenshot. I'm going to okay, piense por favor. ¿Dónde cree usted que va cada una de las letras? Solo va a escribir la letra en el espacio, ¿cierto?
As soon as you finish, let me know, please. Tan pronto finalice, me indican. Ya saben cómo. Bueno, estoy observando algo. Al inicio, cuando pasé lista, habían como unos 17, 18. Ahorita tengo 13. Recuerden que el mismo sistema de la plataforma tiene un conteo de minutos que usted se conecta. Por lo tanto, al final, pues ahí va a aparecer cuánto tiempo ha estado conectado usted. Le digo por si alguien no lo sabe. Eric. Teacher, yo tengo una pregunta. Yo me he estado conectando de dos teléfonos a la vez. ¿Eso no influye? O sea, lo que sucede es que me desconecto de uno y me conecto del otro por la interferencia del internet. Pero siempre cuando lo hace aparece su nombre en ambos. Sí, 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 claro. O sea, me desconecto de uno y siempre me conecto con mi nombre, la siguiente. Ah, ok. Sí, eso no, no es problema. Más creo que okay. Si es de la misma IP, no hay ningún problema. Ok. Bueno, me van avisando cómo vamos. Okay, let me know if you finish. I got it here. Ya lo tengo por acá otra vez. Just let me know. Okay, tratemos de entender el primero. Dice keep track of the financial account of companies. Lleva los récords financieros. Los récords financieros. De las cuentas de las compañías. Teacher. Hello, Javier. Maybe the letter A, the bookkeeper. Okay, bingo, is right. Bingo, bingo. Okay, let me put it here. Vamos a ir anotando para que ya de una vez después le hagan la
estructura a esto, sí. En minúscula, sí, en minúscula vamos a poner. Le vamos a poner un puntito. Ok, ahí lo tenemos. Ok, the second one. The second one. My goodness. I'm having trouble with my mouse. Teacher. Hello, tell me, Silvia. Option B. Option B. B. Option B. Help people and businesses manage their finances. And the letter is letter B. Bingo, financial analyst. Okay, good job. This is letter B. And we put the period there. Okay, number three. Know the policies and regulation involved in the management of employees. Eric Gerardo. Software engineer. Letter F. Veamos el concepto otra vez. Take a look at the concept. Know the policies in regulation involved in the management of employees. Sorry, it's letter D. Digital marketing manager. Little E. hold on. Man recursos especialistas. Hold on. Déjenmelo a Eric que piense un ratito. Ahí bueno, ya le ayudaron, ¿cierto? Okay, number three. Said know the policies and regulation involved in the management of employees. The right letter is, la letra correcta es human resources specialists. Is letter? Z. Letter Z. Ajá, hay que leer despacio. Okay. La 4, no sé. Hola. Pensé que ya estábamos en la 4. Ok. Entonces lea completa la oración 4. A ver cómo la tenía usted. Bueno, yo lo había puesto como software energy, ¿cómo es la palabra? No sé pronunciarla. Engineer. Pero engineer. De tener como little F, pero me aboqué más al little F porque crea ¿qué? Se nos fue la voz, Eric. Hola. Ahí está de nuevo. Veamos, la number 4 say create and advertise the company over the social media. Okay, somebody wants to write your hand and tell me. I need to see hands up. No veo manos arriba. Rafael Alejandro. Number four. Number 4 is digital marketing manager. Okay, pronunciamos. Digital marketing manager. Manager. Okay, listen again. Digital marketing manager. Digital marketing manager. Digital. Digital. Digital marketing management. Okay, digital marketing manager. Okay. Susana. ¿Qué me quería decir, Susana?
No, no. La pregunta. Ah, iba a responder las mismas cuatro. Hola, no, no, la ajá, cinco. Ah, number four, okay. Number four, okay, hold on a second. Number four is letter D. Let me write it here, letter D. Okay, and number five, Susana, help people and companies to gain financial loss and manage risk. Es la, no sé cómo se pronuncia, insurance agent. Okay, insurance agent. Insurance. Termina insurance. Insurance. Con sprite. Insurance. Insurance. Agent. Agent. Okay. Okay. It is letter. Letter E. Letter E. And the last one, design and develop different software. It is letter. S, teacher, software engineer. Letter? F. F, okay. Software. Software engineer. Software engineer. Engineer. Yeah, engineer. Engineer. Engineer, yes. Ok, ahí tienen las respuestas. Ok, now before to go to the next activity, I would like to have at least, let me see, how many people do I need? Ok, hold on a second. Veamos, antes de pasar a otra actividad, me gustaría que, bueno, esto lo dejamos aquí. Primero necesito seis personas que me lea cada uno uno de los nombres de las profesiones que están aquí. Yo voy a leerlos. Primero, I'm going to read the bookkeeper, a financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software. Ahí tengo dos participantes ya. Software engineer. Okay, Rafael. Todos. Hola, todos, teacher. Yeah, okay, you can do it. Ah, okay. No, no llevamos mucho tiempo, pero quiero asegurarme que sí aprendan a pronunciar esos nombres. Bookkeeper, human resource specialist. Okay, insurance. Hold on. Repítame esto. Human. Okay, aquí le vamos a poner una J. Human. Human. Human Resource Specialist. Human Resource Specialist. 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 Okay. Insurance Agent. Insurance Agent. Financial Analyst. Financial Analyst. Financial Analyst. Digital Marketing Manager. Software engineer. Okay, thank you. Continuamos, Vanessa. Victory. Bookkeeper. Financial analyst. Human resource specialist. Okay. Pongámosle la J en vez de H. Human. Human resource specialist. Ahí no me le ponga una E aquí, no me diga es, no, specialist. Specialist. Y hablemos así en Sprite, specialist. Specialist. No, no, pero tiene que hacer el sonido. Specialist. No, oiga, specialist. Specialist. Ahí sí.
Digital Marketing Manager. Okay. Insurance Agent. Insurance Agent. Software Engineer. Okay. Thank you, Silvia. Sería bookkeeper. 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 Human resource special. Specialist. Sería specialist. 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 Insurance agent. Insurance. Insurance agent. Sería financial analyst, digital marketing manager y software engineer. Okay, digital marketing manager. Okay, siga Eric y después Carla. Bookkeeper, human resource specialist, insurance agent, finalist analyst, digital marketing manager, software engineer. Okay, thank you, sir. Next. Bookkeeper. Okay. Human resource specialist. Insurance agent. Digital marketing manager, software engineer, y ahí la B no sé cómo se pronuncia. Financial analyst. Financial, financial analyst. Financial. Financial. No, analyst. Financial. Financial analyst. Así, teacher. Okay. Both way are correct. Financial and financial. Financial. Sí, esa palabra tiene como medio, bueno, la he oído en dos maneras. La he oído aquí, financial and financial. Financial analyst. Yeah. Okay. Financial is, well, yo uso más esa de financial. Financial. Okay. Okay. Somebody else? Next. Siguiente, por favor. Bookkeeper, human resource specialist, insurance agent, así es. Agent. Agent. Yes, agent. In Racy agent. Financial analyst, digital marketing manager, software engineer. Okay. Por ahí les compartí la pronunciación de esa palabra. Por ahí les envié en el WhatsApp. It's an adjective. It's a financial. Some people say financial, but in my case, I learn it like financial. Okay, thank you. Let me go to the next activity. Por el tiempo, vamos a avanzar a la siguiente actividad, que sería la 3. Okay, in this one, in context, use 4 job positions from the previous exercise and write the person name on the position, then write all the tasks that they do. Well, let me see what we're gonna do here. Okay, maybe I'm going to switch a little bit. Bueno, lo que le pide a usted es que elija 4 posiciones
de trabajo de la lista que ya vimos y escriba el nombre de las personas que están en esa posición en su compañía y escriba algunas cosas que esa persona hace. Me refiero a la lista que ya vimos. De estas 6, usted elige 4, las que usted guste. Y con eso llenamos el cuadrito. Okay, you already have it. ¿Ya las tienen? Voy a borrar unas letras. Okay, I guess this activity, you can do it later on. Creo que esta parte la pueden, déjenme ver el tiempo para ver cómo con la presentación. Bueno, le vamos a dar un par de minutos más. And you write the name of the person here and the job position de las 4 que eligió and another task, otra actividad que esa persona hace. A eso nos referimos.
Okay. Tell me. Bueno, tenemos uno menos. Se desconectó alguien más. Ok, alguien que ya tenga la información, me lo comparte, por favor. Si lo hizo digital, puede compartir pantalla, solo le autorizo para eso. Teacher. Hello, sir. The first. Griselda Alfaro is my coworker. Her name is Griselda Alfaro, and her job position is customer service agent. Okay. And another task, the first is brand support the customer in custom process. Check the documentation to present to customs and support the customer in the clearance of goods. Okay, perfect. Do you have a second one? I just have one teacher. Okay, don't worry about it. Don't worry about it. Okay, somebody else want to share us the information? ¿Alguien más quiere compartir su información? Vamos, you can do it. Okay, let me see who is first. Catherine, y luego Vanessa. Name is Carla. His name is Carla. Okay, hold on. Repítame. Her name is Carla. Her name is Carla. A packing assistant. Other tax print sticker y generate reports. Okay. Melvin, software engineer. Software engineer. Okay. Review and give computer support. Okay, with check up and support computer. Okay, thank you. Aquí más mencioné. A mi teacher. Victory. Responde. Her name is Brenda. Okay. Job position is secretary. Okay. Other take. Other task, no sé si así se dice. Yeah, task. Task, take call, llamada. Okay, take calls, answer, this one could be. Take call, answer emails. Okay.
Solo una hice, profe. Ok. Ok, sigamos con Silvia. Teacher, my... ¿Sería compañero o sería company? ¿Cómo sería compañero? Comir. ¿Cómo? Comir es colega. Ah, bye. Pero si es compañero de trabajo, co-worker. Ah, fíjese que casi no le entiendo mucho. No sé si será que estos están malos, por eso los he cambiado ahorita. Ok, co-worker. Work. Co-worker. No. Co-worker. Co-worker. Ah, okay. Uh-huh. His name is Mauricio Núñez. Is broadkeeper. Job position is administrator specialist. And other things is a foreman. No sé si digo bien foreman, porque es el que no gobierna todo y nos manda. Is the boss, the manager, the share manager. Okay. But the other company is el Silvia Pérez is financial analyst, marketing communication controller. Okay. The other is here is the engineer Edwin is a insurance agent. Is a job position is coordinador de personal in tight the work. Okay. Solamente esos tres dicen. Okay, thank you, Susana. Yeah. Susana. Susana. Hola. Go ahead, Susana. Her name, Adriana. Her name is Adriana. Cubillas, human specialist, is in charge of verified contracts. Okay. ¿Pronuncié bien? Yes. Okay. Y para decir el nombre de un hombre sería Her Name. His name is Jorge. Okay. Y ahí mismo va a decir his job position is. Yeah. His ¿cómo, perdón? His job position is. His job position is Jorge. His. La primera ya dio el nombre, dice his name is Jorge. Luego vamos a la segunda casilla. Va a decir usted his job position is y ya menciona la profesión. His job position is financial analyst. In short of verify purchase. No sé cómo se pronuncia eso. De compras, digamos, verificador de compra.
Ok, redígamelo como me lo pronunció. In charge of verify purchase. Esa. Purchase. ¿Cómo? Purchase. Purchase. Yes. Purchase. Oh, ok, thank you. Ok, that's it? That's it. Ok, Rafael, y luego Eric, y luego vamos a otro tema. Otra actividad, perdón. Okay, Diana is a bookkeeper. She is a controller. Pays bills, prepare spreadsheets. Adriana, she is a human resource specialist. She looks at staff and manages conflict. Rosario keeps the finances, prepare budgets and prepare financial projection. Fidia, he digital marketing manager. He prepares website and photo for news later. Okay. Next. ¿Quién sigue? Yo, teacher. Okay, dime. Harry. Her name is Victoria Reyes. Job position is a customer service, general report and costume process, and ¿cómo se dice? Seguimiento de procesos. Ahí depende de a qué proceso se refiera. Quitamos esa parte, pero... So all depend on the process. Could be checking. Because sometimes we say the checking point es cuando alguien está chequeando algún punto de entrada o de salida, pero I don't know if you are talking about the process of build something. No sé si es un proceso de crear algo. Es como un control de calidad, si fuese así. Por eso le preguntaba, pero continuemos. Eric. Eric. His name is Javier Rosa. Job position is analyst, costume analyst and customer service. And customer service. Permítame. No, teacher. Sorry, ahí me quedé. No terminé. Okay, no problem. Okay, bueno, yo sé que hay más ahí que quieren participar. No me gusta dejarlos así, pero. Ok, le vamos a dar oportunidad. Uno nada más, para luego pasar a la siguiente. Termino con Mauricio Solorzano. Continúe, Carla. Cause of the time. Only one. Ok, perdón. Her name is Dina. Ok. Her position is doctor. Other tax, no sé cómo se pronuncia. Okay. Other tax. Staff supervision. Okay. Is the boss. Cares for patient. Que atiende pacientes. Okay. Me cuesta algo porque así en cosas más de ¿cómo se llama? De salud. Cuestan las palabras. Es más técnico, ¿cierto? Ajá. Her name is Wendy. How positional therapist. Y other death
other days, occupational therapy y grupal exercise. Esas dos, nada más, teacher. Okay, thank you. And the last one. Mauricio, Mauricio, are you there, Mauricio? Hurry up, please. Okay. His name is Walter Hernandez, job position, team leader, other tasks, coordination group. Okay. His name, Antonio Sandoval, job position, account collector, así se dice. Así se pronuncia. Account collector, other tasks, preparation, financial statement. Financial statement. Okay, statements. His name, Evelio Hernandez, supervisor, supervise other work people. His name, Oscar Castillo, your possession, principal, other tax, manager, the company. I then like I said, his position, not your position, his position. His position, okay. Yeah, his position. Okay, thank you. I need to stop here because I need to do something. Tenía Carla María y había participado, no. No había visto esa mano. Carla María, ¿aló? Ya había participado, ¿sí? Sí, teacher, me había quedado la mano arriba, perdón. Sí. Okay, I'm going to show you something. Voy a mostrarles algo así in a hurry because of the time. Hold on a second. Okay, va a ser rápido porque lo tengo en español una parte, pero luego la otra ya está en inglés. Let me show you here. Okay, here we go. We are going to talk about the simple present. Vamos a hablar del presente simple. And usamos esta estructura principalmente para dos cosas. ¿Cuáles serán esas dos cosas? Ah, para hablar de hábitos o rutinas. Como que ellos van a shopping, I go to work, etc. Compro con mi esposa, veo anime a veces. La otra sería hablar de verdades o cosas que consideramos son siempre así. Como cuáles, no me gustan los abrazos, mi pelo es negro. Son cosas que son verdades, ¿no? Okay. Ahora veamos las reglas para hacerlo en el idioma inglés. How we are going to use it. We have positive form. Tenemos formas positivas. Y aquí tengo la estructura simple present plus the subject plus the verb S o ES. Aquí viene. En esta estructura le agregamos una S o una ES al verbo solamente en las terceras personas. ¿Cuáles son? He, she, and it. Cuando usemos un verbo en presente simple, va a sufrir inflections, va a sufrir cambios. Algunos van a agregar S y otros van a agregar ES. Ok. Si de repente voy explicando algo y tiene alguna pregunta, alguien me hace saber, por favor. Okay, I got an example here. Tengo un ejemplo del verbo play. Y tengo I play, you play. Y luego veamos las terceras personas, he, she, and it. He plays, she plays,
it plays. Ya dijimos que con estos tres pronombres van a usar algunos, van a hacer algunos inflections, se les va a agregar algo. En este caso se le agregó una S, simple y sencillamente por estar siendo usado en terceras personas. El resto ya no llevan esa S. We play, they play. Me van avisando si vamos bien hasta ahí. Yes or no? Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Ahora veamos lo que dice ahí. Como observación podemos notar que en estas personas agregamos una S, pero en ciertos casos una ES. Esto es cuando los verbos terminan en ciertas letras que veremos a continuación. Y tengo he, she, and it. Y tenemos algunos verbos que van a agregar S solamente cuando sean usados con estos tres pronombres. Ok, ahí tengo. Voy a llenar de una vez esto. Ok, dice he, she, and it. Glass bear, ojo con los que sigue, a los verbos que terminan en las letras que están en azul, les agregaremos ES al final en la tercera persona cuando sean usados con he, she, and it. ¿Qué verbos son esos? Ok, los verbos que terminan en SH o CH, perdón, en SH, S, X o O. A todos esos verbos, si yo los uso con cualquiera de estos pronombres, les voy a agregar, vamos a agregarles ES. ¿Estamos claros? Mira, 2, 4, 5. Son 5 que debo tener en cuenta. A ellos les vamos a agregar ES al momento de usarlo con estos tres pronombres. Y ahí tenemos ejemplos. He watches his clothes. She goes to school. It smashes the food. Lo que se ha agregado es la ES por ser usado con cualquiera de estos tres pronombres. Si no se usase con ninguno de ellos, entonces no necesitamos el ES. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, teacher. Okay, me gusta. Okay, take a look at the watch. Ese verbo watch termina en CH, termina en CH. Por lo tanto, I already explained you the rule that when a verb finish in CH, SH, XO, we are going to use ES at the end of the verb. Ya hablamos que cuando terminen en CH, SH, XO, son 5 las letras, vamos a agregar ES. En este caso, por ejemplo, dice I watch, you watch, y luego dice he watches, she watches, it watches. Y ya luego we watch, they watch, solamente su reflection cuando van en tercera persona. Aquí están los colores, obsérvenlo, por favor. Aquí tenemos un problema porque tenemos el verbo tener, I have, you have, o aquí en este no hacemos, no agregamos, sino que este ya es como especial porque en las terceras personas, en vez de agregarles una S o ES, lo que hacemos es que el have cambia a has. He has, she has, it has. Y luego normal, we have, they have. Significa tener, él tiene, ella tiene, eso tiene. En cambio ya para I, you, and we and they usamos have. Pero para terceras personas sería has. Este verbo es diferente al resto, ya que no sigue la regla de los verbos irregulares y cambia has en la tercera persona.
Hay una lista de verbos que luego se las voy a compartir. Y aquí tenemos un ejercicio que hacer. Complete the correct choice. Okay, we have 4 different sentences. Usted va a elegir la que más le conviene o la correcta, mejor dicho. I in a bag. Será work, working, work o worker. Piénselo. Number 2, Barbara, every day. Ran, rans, rans, or running. Usted me va diciendo. Number 3, she and I, the clothes. Watch, wash, washing, watches. Number 4, we go, going to the cinema next weekend. Okay. Tenemos el ejercicio, por favor, resolvamos. Ok, Eric, trate de resolver los 4, si ya los tiene, ya los vamos a comprobar. Ok. Okay, did you finish? Yeah, teacher, finish. Yes. Okay, let us start resolving number 1. Tenía alguien primero ahí. Eric, I guess you're the one. Sí, teacher.
Number one. Only the letter. Mention the letter. A, B, C. El letter C. Yo trabajo en un banco. Okay. La oración completa en inglés. I work in a bank. Ah, okay, perfecto. Thank you. Number two. Tengo más participantes, pero solo veo el número, no los nombres. Let me see if I can do it. Déjeme ver. Okay, Silvia. Number two, Silvia. Teacher Barbara, rooms every day. Letter? Eight. Room, perdón, B. Let it be. Runs every day. Runs every day. Okay, Rafael, number three. Thank you, Silvia. Number three, he and I watch the clothes. Number A, letter A. Letter A, watch. Why? Because we have plurals. Tenemos plurales ahí, ¿sí? Por eso usamos sí, eso. Yes, she and I is we. Okay. Number four. Tengo a Carla María. Number four. Literal A. We go to the cinema next weekend. Okay. Okay, we go to the cinema next weekend. Let us see if we have more. Okay. What about number five? We have 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, alguien que me resuelva así la cinco. Ya. Right now. La opción, bueno, el numeral 5 es la opción B. Okay, would you read it? Lea la oración completa. He lives in Canada. He lives. In Canada. He lives in Canada. In Canada. Okay, thank you. Number 6. We study English. We study English. Okay, thank you. Number 7, Susana. The teacher wrote letter. Es que no sé cómo se pronuncia la. Es rocks o rock. But all depends on the letter. Depende de qué letra, de qué literal eligió. A. A. Mm-hmm. Rock. Okay. Teacher wrote. Okay, take a look. The teacher wrote. O será otra opción. The teacher. La. D. Uh-huh. ¿Cómo se pronunciaría en la letra? O sea, rocks. Okay, la primera say rock. La second one say rocks. Rocks. Yeah. The teacher rocks. The teacher rocks. Okay, thank you. Rafael, number 8. Number 8, he likes PlayStation. Letter B. Okay, letter B, thank you. Number 9, somebody else? Number 9. Alguien más, por favor, rapidito. Vegeta has a brother. Vegeta has a brother. Okay. And number 10? The students listen to heavy metal.
Okay, Darren. Hey. Okay. Creo que sí, ya me captaron la idea de cómo funciona el ejercicio. Ok, veamos. Hagamos este. Using the verbs in English in their correct form. Ok, trabajémoslo, por favor. Aquí sí aplicamos las reglas. Microfono abierto, somebody have a microphone, so please try to mute. Okay, thank you. Rafael, tell me, Rafael, I don't know if you have a question or you already resolved the exercise. No sé si ya finalizó, ¿tiene alguna pregunta? Yes, yes. No. Completo las oraciones. Okay, perfect. I have some video games. Okay, hold on. Okay, está bien. Ya luego okay. Vamos a checar el resto, porque si las decimos ya, algunas no han finalizado. Okay. Sí, hold on. Me esperan un par de segundos. Démosles tiempo para que ellos puedan finalizar. Porque si no van a decir, ya la dijo, solo lo escribo. Okay, I recommend you to make a screenshot. Le recomiendo hacer una captura, por favor. Ya les digo por qué. Let me know as soon as you have it. Me avisan cuando ya la tengan.
Yeah. Hello. Sí. Yes. Ya. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay, I'm going to stop here and I need to show you this. Okay, tranquilos. Ya vamos a dejamos el ejercicio ahí como pendiente. Ya vimos las reglas que no las vamos a ver acá. Okay, right here in the exercise number 4 in your book says how to use simple present. Aquí hablamos de cómo usar el presente simple. Es lo que decía ya nuestro tema. Por ejemplo, I keep track of the financial account. Aquí estamos no usando ninguna tercera persona, pero yo ya me adelanté a eso. You know the policies and the regulations. We advertise the company. They help companies in financial loss. Es lo que ya hablamos. Y en la parte negativa solo voy a usar después del pronombre personal la palabra don. En medio del pronombre y el verbo don't keep track of the financial account. You don't know the policy. Usted no sabe las políticas. We don't advertise. Nosotros no anunciamos nada de la compañía. They don't help companies. Ellos no ayudan a las compañías. Ok, ¿me comprenden cómo sería la negación? Yes? Yes, teacher. Ok, what about the rest? ¿Y los demás? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, entonces... Yes, teacher. Veamos acá si es cierto. Y esto sí necesito que lo hagamos porque esto es lo que les va a aparecer en la plataforma, un ejercicio parecido. Scramble the sentences with the words provided using the simple present. ¿Qué es lo que debo de hacer? Debo de ordenar esto. Primero tengo que saber cuál es el sujeto, luego el verbo y ahí nos vamos con el complemento. Les voy a hacer la primera para que hagamos esto así. Entonces, cuando yo comienzo a hacer la primera oración, voy a poner capital letter, day. Ah, ok, day. ¿Qué continúa? Day. Ajá. El verbo, teacher. Keep. Keep. Ah, ya, ok, eso es importante. El verbo, they keep. El complemento del verbo que podría ser track. They keep track. Financial account company. Ok, ok, piensen, piensen, piensen. ¿Qué palabra sigue? They keep track. Y dice que la palabra off la voy a usar ¿cuántas veces? Ahí me falta un momento. They keep track. Off. They keep track of. ¿Sí? Financial accounts. ¿De quién? Compañía. Company. Ah, ok. Entonces me estaba diciendo que la palabra off la voy a usar dos veces. Aquí las tengo. Ahí solo me hizo falta el punto. Porque sí es necesario ponerle el punto. En la plataforma, no se les olvide cuando hagan ejercicios de este tipo que tienen que poner inicial mayúscula y el punto. Aquí a mí me hizo falta el punto. Bueno, ahí ya les di un ejemplo de cómo se hace ese ejercicio. Estamos ya sobre over the time. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
Y eso lo checamos el día de mañana junto con el otro ejercicio al momento de hacer el review. Vanessa está dibujando. No, teacher. Hola. Teacher, sorry. What is a homework? Perdón, este network es tarea, ¿verdad? Homework. Homework, ajá. Homework. Son dos. Ajá. Sí, sería terminar estas que faltan más el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. ¿Este? Este y el de la presentación anterior que les dije que hicieran. Mm. Thank you. Okay, welcome. Okay. Como siempre, Don Tiempo es quien nos tiene quietos. No sé si hay alguna pregunta. Al menos yo tengo una, porque comenzaron como 18 y hoy solo están 13. Ahora no. Pero la cosa es que vamos a pasar la lista y justamente ahora. Bueno, here we go. Eric Gerardo. Present, teacher. Ok, perfecto. Griselda. Present, teacher. Javier. Present, teacher. Jackson. No lo vi hoy. Carla María. Present, teacher. Ok. Carla Yamilet. Present, teacher. Catherine Bridget. Present, teacher. Okay. Mauricio Enrique. Present. Okay. Paola Abigail. Rafael Alejandro. Present, teacher. Okay. Silvia Estela. Present, teacher. Okay. Sonia Yanira, está enfermita. Susana Yamilet. Present, teacher. Okay. Vanessa Victoria. Present, teacher. Okay, thank you. Wendy Abigail. Present, teacher. Okay, Silvana Guadalupe. No está. No está. Bueno, Griselda Jacqueline Alfaro se encuentra. ¿Dónde está Griselda? Griselda, Griselda. Aquí, teacher, present. Okay, le corresponde el 1-1 al final de la sesión, así es que aliste sus preguntas para el 1-1. But the rest, thank you very much. I hope to see you tomorrow. Bye bye. Espero que hayan ya completado las actividades en la plataforma. Pregunto, ¿todos han podido accesar a la plataforma? Yes, teacher. Ok, no quiero que ya cuando vayamos en la tercera semana alguien me diga, dice que yo no he podido ingresar porque va a ser duro. Ok, thank you, take care, bye bye, see you tomorrow. Bye bye. Bye, teacher. See you, teacher. See you. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. See you. Teacher, antes de desconectarme, ¿puedo hacerle una pregunta? Claro. En esta que nos ha dejado usted de contestar, de armar las palabras de las oraciones, perdón, la oración. ¿Hay alguna manera para facilitar? Porque al menos ahorita estoy en un mar de confusión. Bueno, lo primero que me tengo que ubicar es el pronombre, ¿verdad? Después el verbo. El verbo, ajá. Pero hay muchos verbos como no los conozco todavía. Entonces, va a ser un poco confuso para mí. Sí, le entiendo. Voy a tener que usar el diccionario, no hay problema. No, no hay problema. Lo que sí les voy a enviar es una lista de verbos irregulares los más comunes para que se guíen por esa lista. La van a usar así como cuando usaban la tabla periódica buscando los elementos, la masa.
se recuerda. Sí, teacher, sí. Thank you, teacher. Okay. Bye bye. Bye bye. Griselda, good evening. Hola. Hola, Griselda. Necesito en estos tiempos que tenemos, si tiene alguna duda, la podemos aclarar a través de ejemplos. Si todo ha sido comprendido, también me lo dice. Vaya, teacher. Solamente. Nadie más le va. No, no. Fíjese que estaba un poquito en duda con lo singular, con el uso del singular y plural que vimos en la clase pasada, con el ¿cómo se llama? Los ejercicios, esos no me quedaron muy claros. Cuando vamos a usar el isn't o el aren't. Ajá, ok. Ok, veamos, eso es fácil. Ya le explico cómo va a ser para poder voy a compartirle una whiteboard. Me dice si la mira. Ok. Sí, sí. Si la mira. Sí. Ah, pero permítame que no sé por qué. No, I'm going to. Permítame, quiero reducir algo que tengo acá que no debe estar apareciendo. Ok, esta es la whiteboard que voy a usar. Tengo los pronombres siguientes. I. Que no sé qué está pasando acá. Bueno, voy a buscar algo que tengo por acá para explicárselo más rapidito porque ya es. También. Bien, la forma del be tiene tres. ¿Se recuerda cuáles son? ¿Del qué, perdón, teacher? Del verbo be. Verbo be. Sí, no, teacher. No estar. Ah, sí, sí. To be. Sí, to be. Pues, ajá. Sí, ¿se recuerda? No, teacher. Vale, son tres formas. Ajá. Tenemos am, tenemos is y tenemos are. Entonces la pregunta es, ¿cuándo yo voy a usar am? ¿Cuándo voy a usar is? ¿Y cuándo voy a usar are? Para referirme a mi persona, ¿verdad? El is para she o he, que sería una tercera persona. Ah, ok. Y aren't cuando vamos a referirnos a plural. Cuando estamos refiriendo a algún grupo plural. Ok. Ahorita le muestro. ¿Lo logra ver? Sí. Ok, ahí está. ¿Cuándo yo voy a usar el verbo to be? Am, are, and is. Ok. Tenemos los pronombres personales. I, he, I, you, he, she, it, we, you, and they.
tengo que saber con cuál de esos voy a usar cada una de estas formas, es lo que usted ya me mencionó. Ok, entonces aquí, por ejemplo, cuando usted me dijo, cuando me refiero a mi persona, uso am, sí, claro, I am a teacher, yo soy un profesor. Sí, ahora viene lo que usted me dijo, you aren't a student, usted no es un estudiante. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque ya you va a usar are, y en este caso el negativo sería aren't. Aren't. Sí. Entonces, okay. Con she voy a usar is, con they voy a usar aren't otra vez. Uh-huh. Are en su positivo. Con we también voy a usar are. ¿Sí? We are happy. He isn't sad. Él no está triste. Entonces, aquí en esto puede usted notar como la diferencia en cuando yo voy a hacer uso de cada uno de ellos. Por ejemplo, la identificación dice, I'm Simon. He is Paolo. She is Karina. Sí, mientras se mire, estamos hablando de dos usos aquí. Cuando se refiere a mi uso, am, si no soy yo, voy a decir, I am not Simon, yo no soy Simón. He isn't Pablo. She isn't Karina. Amanda is 12 years old. Ah, ok, ella es 12 años vieja. Okay. En cambio aquí, hablamos del origen, we are from Brazil. We are, nosotros somos, este ya son plurales. ¿Cuáles son plurales? Son, por ejemplo, you, we, they. ¿Sí? Entonces, a eso mismo es que le va a agregar are, y si es negativo, aren't o aren't. Sí. Ah, ok. Eso es. Ah, ok, teacher, ya más claro. Por ejemplo, aquí mire, Claudia is a teacher. ¿Sí? Hablando de profesiones. Pero también lo puedo usar así, pero ahorita no le menciono esa parte porque ya eso es, lo vamos a ver hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que con eso, no sé si le quedó más claro lo que estamos. En otras palabras, sí. ¿Vamos a hablar con quiénes? Con we, they, y you. And you, cabal, sí, así es. Y por lo tanto, si va a ser negativo, lo que hay que agregarle solo es el not o la n apóstrofe t. Ok. Sí, para mejorar la pronunciación, porque yo siento que ahorita todos nos está, para todos es bien nuevo lo de la pronunciación, pero sé que hay como ciertos ejercicios, ¿verdad? Hay ejercicios. Porque a veces, como dice el meme, sabemos inglés, pero solo en la mente, ¿verdad? Dice, ¿qué pasa si en mi mente lo pronuncio bien, pero ya cuando lo queremos externar, ya como que no mucho, ¿verdad? ¿Sabe qué, Lucas? Entonces. El mejor ejercicio que puede hacer, si puede, en su casa, si usted tiene la oportunidad de poder accesar a YouTube, si le gusta la música, busque música que tenga la letra y usted en un tiempo libre va oyendo la música y va viendo la letra para que aprenda cómo se pronuncian las palabras. Esa es una opción. La segunda, si está teniendo tiempecito para ver alguna serie en Netflix o en otra aplicación donde usted pueda poner en inglés y le pone el caption o los subtítulos en inglés, desde luego, ahí es sumamente fácil porque con lo que voy oyendo también voy viendo cómo se escribe. Ese sería otro método para poder usar. Y el que le voy a dar, hoy existe una gran variedad de diccionarios electrónicos que usted los encuentra en su Play Store, ya sea iOS o Android, y ellos traen pronunciación. Usted solo busca la palabra, le da clic y ya le pronuncia. Es más, trae pronunciación británica y pronunciación inglesa.
Esa es otra manera de cómo mejorar. Gracias, teacher. Lo vamos a tomar en cuenta. Le he dado tres opciones. Sí. No, la vamos a tomar en cuenta porque... Esas tres, usted elige, para... usted elige cuál es la que le gusta. Y déjeme ver. Bueno, lo tengo, van a ver. Déjeme ver si todavía puedo encontrar un sitio aquí que yo uso. No estoy seguro si todavía lo tengo aquí. Ok, se lo voy a regalar, aunque usualmente este sitio lo usamos solo los profesores, que son más que todo para niveles de niños, pero también lo usamos cuando alguien está comenzando. Usted elige la categoría que le guste y ya le voy a mostrar cómo lo va a hacer. Le voy a dejar el link aquí. Dígame si lo puede ver. En el chat. Sí, se lo voy a dejar en el chat. Pero permítame que no me deja pegarlo. Sí lo tengo, pero no sé por qué no me lo permite. ¿Qué pasó aquí? Ok, aquí la elijo a usted y luego le doy para allá. Ahí está. Trate de accesar de una vez porque ya media vez cerrando ya no va a poder. Entonces, te deja abierta la página. Voy a guardar. Vaya. Ahora le explico cómo lo va a usar. Ok. Permítame, lo pongo. Ahí está. Ok, ¿está viendo? Sí. Ah, pero permítame, necesito compartir con audio. Ok, veamos, hablemos de trenes y de aviones y de botes. Entonces aquí dice inglés. Usted le va a dar clic aquí y se va a abrir el libro. Ahí. Ah, yeah. Si yo quiero saber cómo se lee esto, yo solo le doy clic aquí. People and things all have places to go. They can travel by train, plane, or boat. ¿Me comprendió? Ya. Entonces, si ya se aprendió esas palabras, usted le da la siguiente. Aquí me lo lee. Some trains carry people. They are called passenger trains, and they can go fast. Y así sucesivamente usted va pasando todas estas páginas y va leyendo y va aprendiendo de un americano. Hasta que llegamos al final. Bueno, le solté haberse quedado, porque generalmente mi... Sí. Sí, está bien esa opción, teacher. Sí. Lo que sucede es que a veces son recursos que son específicos para nosotros. Sí, me imagino. Ajá. Entonces, a veces... aunque se lo demos a la gente, no los aprovecha, entonces. Por eso es que vamos así. Pero cuando alguien consulta, es con gusto, le damos. Así es que espero que le saque lo posible. Gracias, teacher. Ok. Bueno, ¿ya no tiene otra pregunta? ¿Todo bien? Sí, todo bien, teacher. Ok. Muchas gracias por la asesoría, por los 20 minutos más. Okay, no hay problema. El objetivo es que mejore y al final se sienta más motivada y no al contrario, que vaya a decir, ay, no, yo no sigo porque no entiendo, que no sé, no. Hay que darle para adelante de esto, ¿cierto?
Sí, es cierto, teacher. La verdad que para mí el inglés primero hay como en una etapa de negación, ¿verdad? No quiero en un inicio, pero después, o sea, vemos en los trabajos y es sumamente importante, ¿verdad? Que sepamos. Ya no es como un conocimiento extra que uno tiene que tener, sino que ya es como una obligacioncita, ¿verdad? Es mandatorio. Es mandatorio. Así y de es. Repente, para darle un ascenso, para enviarla a una reunión, tiene que hablar inglés. Eso así es. Sí, así y es. Y hoy, por ejemplo, estaba viendo una carrera en la universidad que ya tiene 5 o 6 ingleses. Todas las están modificando. Y ya tienen que... Sí, me imagino. Sí, y más en la nacional tienen ya que si ver 5 ingleses significa que ya tienen que hablar inglés. Sí, sí, ya tienen que hablar. Sí, así es que las exigencias van en ese rumbo. Así es que adelante, no desmaye, haga su mejor esfuerzo, pregunte que con gusto le respondemos. No, muchísimas gracias por el apoyo y la verdad muy, muy a gusto con las clases y con el material. Siento que es bastante dinámico e interactivo. O sea, es primera vez que estoy recibiendo clases así virtuales y pensé que iban a ser así como... Claro, una clase siempre es como pesada, peor para gente que trabaja. Sí. Pero siento que los nuevos tiempos se han acomodado, ¿verdad? Todos los recursos, porque esto para mí de verdad que es nuevo, estas herramientas de digamos, de poder escribir, de tener una pizarra virtual, de tener una opción que levante la mano cuando quiere participar y todo eso, son, la verdad que son cosas que la pandemia nos innovó, ¿verdad? Así porque realmente es diferente estar desde la casa uno a estar en un salón, ¿verdad? Que es lo común y a lo que estábamos acostumbrados. Pero yo digo, todas estas opciones, los ejercicios que hacemos, que puede dividir los grupos, los puede separar, nos da tiempo, o sea, todas esas cosas también. Los puedo visitar. Exacto. Incluso. Exacto. Y fíjense que todas esas herramientas al final son un plus para ustedes porque va a llegar un momento que ustedes van a utilizar la herramienta de Zoom para dar una reunión y ustedes van a tener que hacer todo eso. Exacto, teacher. Y no me imagino, digamos, todo lo que le conlleva a usted, digamos, me imagino que usted propone la clase, ¿verdad? Y revisa el material y todo eso. Me imagino el conocimiento que debe haber atrás de eso, ¿verdad? Entonces, sí, como le digo... Previamente, siempre nosotros tenemos que tener todo el material preparado, porque si usted se ha fijado, yo no uso una sola presentación. Yo me baso siempre en el libro y voy buscando la manera de hacerle todo más fácil y que le llame la atención para que no sea aquello aburrido que solo yo hablo. Y al final ustedes no hablan. Entonces, siempre hay que dedicar un tiempo para estar buscándoles el material adecuado, los ejercicios adecuados. No crea que uno se sienta 2 horas, pero detrás de 2 horas siempre hay una labor. Claro. Y eso conversábamos con los compañeros de la empresa un día de esto. Decimos, bueno, nos tocan las clases, pero... pensamos que iban a ser como más pesadas en el sentido de a lo que estamos acostumbrados, ¿verdad? Una clase a escuchar, ¿verdad? Y participar. Pero lo interactivo que ha sido, ¿verdad? Y todas las herramientas que tiene la misma plataforma, la preparación de la clase y todas esas opciones de accesar a un juego, de poder dividirnos en grupos, de interactuar con los compañeros. Todo eso pues abona pues realmente y hace que el aprendizaje pues se encamine a eso, ¿verdad? A que uno adquiera los conocimientos, como siempre en un nivel básico, sí. Pero que ahí están las herramientas y la verdad que me ha sorprendido. Y como usted decía,
en una clase de 2 horas, pero no me imagino toda la preparación que ha de tener, ¿verdad? Para resumirlo, para las presentaciones y las ideas, ¿verdad? Y irnos comprendiendo ahí si estamos invocando al diablo. Sí, fíjese que ¿cómo se llama? Al final ya uno se acostumbra. Algunos posiblemente tal vez se lo van presentando la parte del libro, pero yo no digo el material es bueno del libro, pero yo me voy auxiliando de algo, otras técnicas para hacerlo como más digerible, ¿no? Sí. Y que todos se sientan bien, porque incluso al final también les van a pasar una encuesta, una evaluación de cómo ha sido mi trabajo. Entonces yo voy enfocado también en función de hacer todo lo posible para que eso sea como la carta de presentación. Y gracias a Dios, quisiera tener como más tiempo libre por la demanda que yo tengo en referencia a este tipo de trabajos. Sí, me imagino. Me imagino, teacher. O sea, que da clase, o sea, me imagino que tiene más grupos. Y que en no solo Isapur, trabajo para en Isapur realmente solo este. La cosa es que yo trabajo para una universidad también. Entonces, ya, teacher. Ya en una universidad son niveles avanzados, son materias específicas de la carrera. Entonces, ahí hay como un poco más de trabajo todavía. Sí, me imagino, teacher. Así es. Me imagino. Así es que por eso es que bueno, hemos ido dosificándoles el conocimiento y cuando ya llegamos a niveles intermedios avanzados, ahí sí ya cero español y todo es en inglés, pero ya llevan un conocimiento, una base. Base. Uh-huh. Sí, así es. Así que por ahí les voy a compartir una lista de verbos también. Para que vayan como familiarizándose con ellos y tranquilos, despacio. Hay hasta sitios donde ya los pronuncian y usted solo los va oyendo. Puede ir en el bus y usted se pone sus audífonos y usted va oyendo. Y de esa manera vamos avanzando, ¿verdad? Sí. Así que me alegra mucho que le haya gustado la forma de cómo estamos trabajando y esperamos seguir siempre manteniéndonos hasta el final. Para que así todo sea es. Muy provechoso. Okay, thank you very así much. Es. I hope to see you tomorrow. Good night. Bye. Bye. Gracias por el tiempo. Se cuida. Okay, bye.